poco en la medida en que soy capaz de enterrar mi propio ser de ayer. O yo camino en la medida en que soy capaz de despedirme de la casa en la cual acabo de dormir. Porque si me quedo en ella, ya no creceré más o ya no caminaré más. Y aquí, por tanto, el hombre que viene de tantas negaciones, incluso de sí mismas. Yo tenía 7 años y dije, quiero crecer, y llegué a los 10. Pero a los 10 dije, quiero crecer, y llegué a los 15. Y enterré el de 10, y llegué a los 30, y llegué a los 40, y enterré al antecesor. Por tanto, el hombre que crece, o en términos de San Pablo, que es judío como Cristo, el hombre que muere al hombre viejo, en la expresión que buena es, pero no muere al cuerpo viejo, al hombre viejo. A ver si nos entendemos. Es unitario, no es dualista. La tesis dualista vale para enseñar, pero no para quedarse en ella. Es también una morada deleznable. El hombre viejo, que es este, mi hombre de 7 años es viejo para mí, si hace 50 años que lo perdí de vista, y mi hombre de 10 años también es viejo para mí, hace 30 que le perdí de vista. Son hombres que envejecen en mí. Por tanto, avanzo en la vida en la medida en que entierro hombre viejo en mí. Y el día que no entierre hombre viejo, no avanzo. Lo cual quiere decir que el avance es proporcional directamente a la capacidad de morir. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Es fundamental. Cristo parecía tonto y no lo era. No le dijo cosas de tremenda envergadura. Bueno, definiciones de lo humano. El grano de trigo, si no muere, no da fruto. Y por tanto, el fruto que estamos siendo cada uno de nosotros es gracias a los muertos que llevamos enterrados de nosotros mismos. Ustedes acumulen y llegarán a la conclusión. Entonces, cuanto más uno muere, más crece, evidentemente. Y cuando muere del todo, crece del todo. Ya está la muerte. Luego, la vida es proporcional al grano de trigo que muere. Cuanto más capacidad de despedirte tienes, cuanto más rápidamente, si yo estoy siendo este hombre, cuanto más rápidamente me despida de este, más rápidamente estaré él. Y cuanto más lentamente este hombre se muera, más lentamente llegará este al futuro. Cuanto más rápidamente se muera este llega más rápidamente. Si este se muere del todo, este llegará del todo. Y aquí una catequesis para la muerte, que va muy bien por las experiencias negativas que tenemos delante, que seguramente el año 2000 ya no valdrá, pero por lo menos para llegar al año 2000 sí que valdrá. Así pues, la experiencia de la muerte es una experiencia para toda la vida. Decía Heidegger que la muerte no es óntico, puntual. Esto va muy bien para los catequistas, porque si sueltan la palabra, el niño atiende. La muerte no es óntico, puntual. Óntico significa ontos en griego, el ser. La muerte no es esencialmente puntual, no es un punto, sino que es lineal. La muerte cabalga en toda la vida de uno. O sea, la muerte no se presenta cuando se presenta. La muerte se presenta toda la vida. No lo acabo de decir. Míralo. Todos son muertos los que tengo detrás de mí. Y no son mis abuelos, son míos los muertos. Son de mí los muertos. Luego, la muerte no es óntico puntual. No es que yo vivo y en un momento viene la muerte como las parcas, clas, y corta el hilo. No, eso no sucede, decía Heidegger. La muerte camina con la vida. Y la vida justamente va adelante gracias a la muerte. Gracias a la muerte. Pero aquí, si yo, fíjense ustedes, falta reflexión muchas veces. Si yo fuera hoy el niño que fui a los 7 años, sería el niño de 7 años, pero no sería yo. Yo estaría muerto. ¿Nos damos cuenta? Si yo me instalo en lo que soy hoy, yo soy el que soy hoy, pero el hombre que debo ser lo he matado ya. Ya no seré jamás el hombre del futuro, porque me instalo en el de hoy. Pero yo seré el futuro en la medida en que entierre el de hoy. O sea que este que está hablando hoy está condenado a muerte. Y cuanto más rápidamente muera, más nacerá el de mañana. Y cuanto más lentamente yo, cuando no me resista a morirme, el de mañana se aleja, no llegará. Pero fíjense en lo que puede suceder. En primer lugar, que cualquiera de nosotros, instalado en sus 7 años, hoy sería deforme, sería monstruoso, en primer lugar. Pero en segundo, lo de monstruo sería poco. Lo grande sería que todo lo que estamos siendo, paralizados en los 7 años, no lo seríamos. Hay una forma de no llegar a ser nunca el que uno debe ser, y es quedarse en un momento de la vida, no morirse. El que no se muera, nunca llega a ser lo que debe ser. Por eso Heidegger decía que el hombre da su talla en la muerte. Platón tenía la ventaja de responder a una experiencia. Tú supón que tienes a tu abuelo que se ha muerto hoy, lo tienes en casa. La experiencia es la siguiente. Si eres cristiano platónico, como solía ser, llegas a esta conclusión. Este abuelito se ha muerto, su alma está en Dios y su cuerpo, es el dualismo, su alma está en Dios, inmortalidad, y su cuerpo lo enterramos. Y, claro, como el cuerpo ahora se descompone y el alma está en Dios, pero el cuerpo ha de resucitar. Vendrá un tiempo, fíjate qué condena para el abuelito, vendrá un tiempo en que el cuerpo se reunirá con su alma otra vez. Esto es lo que se ha hundido con la enseñanza de Jesucristo. El hombre es uno,
Por tanto, cuando el hombre muere de forma definitiva, ya he dicho el primer camino, ¿eh? Cuanto más uno muere, y más rápidamente muere, y más intensamente muere, más rápidamente y más intensamente se produce el hombre del futuro. ¿Verdad que sí? Cuando la muerte es total, el futuro es total. Todo lo contrario de lo que parece. Tiradas las cosas hasta aquí, por Jesucristo, el hombre es un ser único, el hombre es el que muere continuamente, la muerte no es óntico puntual, y el hombre es el que muere cuando muere, y muere todo él. O sea, cuando un muerto se muere, muere todo él. Si ahora ustedes siguen por esta teoría, olvidando a Platón, dirán, ah, o sea que el abuelito se ha muerto, y se ha muerto todo. Sí, sí, todo. No queda rastro. Rastro, no queda nada. El cuerpo que se está muriendo ya. Y la resurrección de los muertos vendrá al final. O sea que este abuelo se ha quedado en nada, en cero de hombre, y el día de la resurrección de los muertos dentro de 20 millones de años, este cero volverá a ser. Esto no habla jamás Jesucristo. Esto no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está sucediendo ahí. Cada vez que yo muero, nace el futuro. Por tanto, si yo muero al hombre que soy hoy, mañana seré el hombre de mañana. Si me quedo en el de hoy, si no muero, me quedaré en el de hoy, me quedo condenado a muerte, ya no seré el de mañana. Por tanto, cuando uno muere, sucede también lo que cada vez ha sucedido en la vida. Cuando uno muere del todo, nace ahí mismo, en su propia muerte nace el todo. Como en cada hombre que yo he sido, al morir, el hombre de 7 años ha nacido el siguiente inmediatamente. Luego, la resurrección, notar, no la inmortalidad, el hombre no es inmortal. El hombre es mortal, es un soplo la vida del hombre sobre la tierra. Esto es de Job, un soplo. No el alma del hombre ni el cuerpo, la vida del hombre sobre la tierra es un soplo. Somos mortales, radicalmente mortales. La muerte no es óntico puntual, es óntico, está en todos nosotros. Apenas nacemos, caminamos a morir, ¿o no? Y en la medida en que vivimos el futuro, enterramos muertos dentro de nosotros. Pero la muerte es concomitante con la vida. La muerte camina con la vida. Mejor, no hay vida sin muerte. Ahora los árboles se despojan de su hoja en otoño. Es la condición de la vida. Tú dices, se mueren los árboles. Si no perdieran la hoja, se morirían. La primera nevada los derrumba a todos. La condición de la vida del árbol es morirse en otoño y en invierno. Toda la muerte empuja la vida. La vida es parásita de la muerte y no al revés. Es la muerte la que empuja la vida. Bueno, pues el hombre llega a la muerte y tenemos al abuelito que se ha muerto. Se ha muerto todo. Pero en el momento en que ha muerto, el mismo instante, sin solución de continuidad, en el momento en que ha muerto, allí mismo ha instalado, como siempre, un hombre. Pero lo que pasa es que las otras veces moría un hombre, una parte de hombre, y nacía otra parte del hombre, el hombre de ayer, el hombre del futuro. Aquí ha muerto todo el hombre, que era el abuelito, y aquí mismo ha nacido el hombre nuevo y definitivo. Por tanto, la resurrección se hace en la muerte. Esta es la enseñanza teológica de hoy, una vez que hemos superado el platonismo. La resurrección, no la inmortalidad, el hombre se muere todo. La resurrección se hace en el momento de la muerte. Cuando el hombre ha terminado su camino, ahí le espera a Dios y le recoge todo el ser y lo resucita. Te lo digo que para la catequesis esto tiene un problema. Tenemos el abuelito, supón que es un niño el que te pregunta y que tú estás de catequesis para tu hijo. Bueno, ¿y ahora qué pasa con el abuelo? Claro, lo fácil es decir, pues mira, el abuelito se ha ido al cielo y ahora su cuerpo lo enterramos. Eso es verdad, pero esto es platonismo. Para el niño quizá es fácil porque así entenderá. Pero hay que decirlo así. El abuelito se ha muerto, esto es verdad. Y todo él está ya en la eternidad. Hombre, pero no, todo él no, porque su cuerpo está aquí. Y su cuerpo dentro de 4 días será corrupción. Bueno, la experiencia del cuerpo es la primera dificultad que los cristianos medievales resolvieron con Platón. El cuerpo se descompone, pero su alma está en Dios, ya está arriba. Pero si ahora Platón no nos funciona, esto no se puede decir. Entonces, ¿qué está sucediendo? Sucede que nuestra resurrección en la muerte significa que en la muerte, en el momento de morir, Dios nos resucita. Y nos resucita totalmente, no precisamente con el cuerpo que acabamos de dejar, sino con el cuerpo que de verdad nos hemos construido a lo largo de toda la vida. ¿Cómo resulta que yo tengo dejado por ahí el cuerpo de mis 7 años? ¿O es que le tengo aquí dentro el cuerpo de mis 7 años? Lo tengo dejado. Luego, el último cuerpo, hemos tenido tantos cuerpos en la vida, el último cuerpo que hemos tenido también lo enterramos, pero así como al dejar los cuerpos provisionales de toda la vida nos ha nacido el cuerpo definitivo, no definitivo, no el cuerpo de mañana, así en el enterramiento del hombre en el último momento de su vida nace el cuerpo definitivo. Esto es lo que hay que explicar.
Por tanto, no es el alma y el cuerpo como separados, sino que este muerto ha dejado aquí su cuerpo final, su último cuerpo, y ha recibido por primera vez todo su cuerpo. Eso es importante de explicar, y eso lo explica muy bien Gilbert Gresschake, que es catedrático en Viena, en ese librito de oro, Más fuertes que la muerte. Conviene leerlo porque, a pesar de ser vienés, escribe bien. Escribe bien, quiere decir, escribe fácil, porque los alemanes suelen ser muy difíciles. Más fuertes que la muerte, en la corrección alcance número 21. Para la catequesis actual va muy bien porque resume los datos de la teología moderna, digamos cristiana, no platónica, sobre la resurrección, insisto. No sobre la inmortalidad, sino sobre la resurrección. El título, alcance. Más fuertes que la muerte significa que al morir somos más fuertes que la muerte. O sea, morimos. La muerte está ahí, toda. Morimos del todo. Pero en el momento de morir somos más fuertes y resucitamos. Digo que el tema de la catequesis en este momento es el cuerpo, que es el problema. Pero no vemos el cuerpo que se muere. Pues es que hay una idolatría del cuerpo. Cada uno de nosotros cree resucitar con el cuerpo que se muere. Bueno, esto tiene problemas muy gordos. Ya lo vieron los medievales y entonces de alguna forma dijeron lo que voy a decir. Si tú te mueres de 90 años, ¿tú crees que vas a resucitar de 90 años? Serías apañado. ¿Y tus artrosis? Claro, y uno ya dice, hombre, claro, entonces no quieres resucitar con el cuerpo que mueres. Entonces el cuerpo que se muere no es problema. Si tú mismo no quieres ese cuerpo, fíjate. O, por ejemplo, supongo que te mueres de 40 años, pero con el hígado hecho polvo, vas a resucitar con tu hígado. O te mueres de 30 años, pero con el cerebro idiota, y vas a resucitar con el cerebro idiota. Por primera vez dices, hombre, pues es verdad. O a lo mejor te mueres de 15 años, pero tienes una cara de neandertal que espanta, y vas a ir con tus pómulos toda la vida eterna. O sea que de alguna forma sabemos que no resucitamos con el cuerpo que enterramos. Nos empeñamos en decir, no, este cuerpo que enterramos resucitará el último día. ¿Pero quién te lo ha dicho? ¿A qué viene esto? ¿Quién ha dicho que el cuerpo va a resucitar? El cuerpo mortal que enterramos. Entonces la teología nos dice una cosa curiosísima y hermosísima, y es que nuestro cuerpo es el lugar de nuestras experiencias, claro, o nuestra comunicación al exterior. El hombre que soy yo me comunico con vosotros a través de mi cuerpo, con mi alma no puedo comunicarme, soy platónico ahora. Pero esto va bien, ¿ven? Otra vez, va muy bien hablar con Platón para método. Yo me relaciono con ustedes a través de mi cuerpo, a través de lo material. Luego, mis gestos, mis palabras, son ventanas por las cuales yo me asomo a ustedes y ustedes a mí. Esto se llama el cuerpo relacionado. Nos relacionamos con el cuerpo. Y nos relacionamos tanto con el cuerpo que es definitivo. No hace falta hablar. Con que pongas una cara, te has relacionado. O ponte al sonriendo, ya te has relacionado. O incluso siendo, te has relacionado. ¿Qué es tan importante el cuerpo relacional? Que fíjense ustedes lo que pasa. Ustedes tienen un niño, o tres o cuatro niños, que arman mucho lío en la casa. Viene Navidad y los mandan ustedes a casa de los abuelos, los tres. La casa se queda vacía. O sea que no están, pero han creado un vacío. Es como el cuerpo de madre. Están a dos pasos, están en casa del abuelo. Pero los niños que se han ido, el juguete que han dejado abandonado, el vestido tirado abajo de la cama, se ponen, sobre todo si es nostalgia, que el hijo en vez de estar en casa del abuelo se ha ido a estudiar a Berlín, el niño ausente está totalmente presente. O sea que el cuerpo es tan relacional que su ausencia es relación. Y nos preguntamos, ¿y ese por qué no ha venido? Pues si no ha venido, pues no estorba. ¿Ah? Pues estorba mucho no viniendo, porque puede ser muy significativo no presentarse. Ya que el cuerpo es tan relacional que es esencialmente relacional. Y su ausencia también es una relación. El hombre que se calla, habla, evidentemente. Y una cara que no dice nada, dice mucho. Y un gesto solo está llenando una vida muchas veces. Bueno, pues ese cuerpo, que es relacional, es al mismo tiempo no solamente el foco y el punto de relación, sino el punto de condensación en torno al hombre que tiene este cuerpo. O sea, que las experiencias vitales y no vitales del hombre se acumulan en el cuerpo. Ejemplo, cuando yo era niño, a los 2 años, me figuro que llenaba de alegría mi casa, ¿no? Y mi madre, y mi padre, y mis pequeños hermanos, si estaban ahí, quizá con mi forma de ser, con mi sonrisa, con mi lío de cada día, llenaba de vida aquella casa. Este niño de 2 años que fui yo, ya no existe. Yo soy totalmente incapaz de portarme como me portaba a los 2 años. Yo ya no puedo sonreír como sonreía a los 2 años haciendo felices a los abuelos. ¿Por qué? Porque el cuerpo mío de 2 años no existe. Si yo me río hoy, me río con la cara que tengo, pero con la cara deliciosa de los 2 años, no puedo. Yo cuando tenía 15 años, tuve mis problemas de pubertad, me enamoré de amigos o de amigas. Hoy me puedo enamorar, pero esto ya no se repite. O sea que en mi cuerpo de 60 años, los enamoramientos, los espasmos de los 15, no los puedo repetir. Qué curioso. Yo a lo mejor vi por primera vez el mar, bueno, sería pronto, a los 2 o a los 3, a los 15 años, viste el mar. El mar. Hoy lo miras y como tu cuerpo ya es de otra forma, no causa la emoción, las olas de emoción que causaba el mar la primera vez que lo viste. Es
escuchas música, cuando tenías 20 años te transportaba y hoy eres capaz de seguir silbando mientras escuchas música. O sea que en tu cuerpo ya no. Es curioso. Pero sin embargo, hemos sido el niño de 2 años, el de 15, el de 20, el de 40. Lo que pasa es que en mi cuerpo de hoy no me caben porque es otro cuerpo. Más todavía, si yo vivo 10 años más o 20 años más, tendré un cuerpo y unas formas de relacionarme en mi cuerpo de 70 u 80 años que hoy no tengo. Por tanto, yo soy el hombre que seré a los 80 años. Soy, quiero decir, es mío también ese hombre. Pero todavía no puedo vivir el hombre de mis 80 años. Ni puedo vivir como los viviré. Y me pregunto, un momento, entonces, mi cuerpo relacional, ¿qué es? ¿El de 2 años? ¿El de 15? ¿El de 60? ¿O el de 80? Ustedes dirán, todos. Ah, pues mira, si son todos, resulta que yo soy todavía el niño de 2 años. Lo que pasa es que no puedo sentir como él, ni puedo reír como él. Soy todavía el niño de 15 años. Por tanto, mi cuerpo relacional es un cuerpo de cristalizaciones de realidad. Es una gavilla. Mi cuerpo relacional es una historia, un cuento. Un cuento, bien dicho, es de contar. Es una relación histórica, un relato. Por tanto, mi cuerpo no es este. Este no puede reproducir las alegrías de los 2 años, ni las oleadas de emoción de los 15, no. Mi cuerpo es el que me he construido a lo largo de toda la vida. Y por tanto, cuando yo resucite, mi cuerpo es el resumen de todos los cuerpos que yo he tenido en la vida, todo lo que he sido. O sea que mi cuerpo de verdad debe ser capaz de reproducir mi sonrisa de los 2 años, si no, no será nada. Debe ser capaz de retener y emocionarse ante el primer atardecer que entró por mis ojos y que me emocionó el río de la sangre. Mi cuerpo de verdad debe retener y poder revivir el cuerpo de 15 años que ante una primavera o ante una niña se descomponía todo. Y mi cuerpo de verdad debe tener la emoción, las fibras vibrantes para escuchar a Beethoven la primera vez que lo escuché a los 20 años y que ya no ha vuelto a sentir la primera oleada de emoción. O mi cuerpo de verdad debe contener mi primera contemplación de la nieve blanca el primer día que la vi por primera vez. Por tanto, cuando yo me muera, no puedo quedarme con el cuerpo con que me muero, que ya no puede reproducir tantas cosas de mi vida, sino que morirme significará que ahí en el agujero mismo de la muerte se me dará por primera vez un cuerpo que sea totalmente relacional, en el cual quepa toda mi historia. Y ese cuerpo no ha existido jamás. Me lo construiré como el cuerpo de mañana mío. No ha existido jamás todavía. Me lo hago hoy despidiéndome del de hoy. Bueno, pues al despedirme de mi vida, en aquel mismo momento se me dará el cuerpo total con el cual he sido construido o el cual ha sido construido a lo largo de la vida. Brechaque, les leo un trozo para terminar. Ya ven que es psicológico el argumento. Se trata de apelar a la experiencia del hombre que siempre viene descontento de situación, digo cuerpo, por situaciones históricas anteriores y que siempre va hacia su cuerpo futuro. Bueno, pues en la muerte se nos da de forma definitiva el cuerpo futuro. Brechaque, en la página 97, cita un texto de Evtuchenko, aquel poeta ruso, que es magnífico y es emotivo. Lo digo porque si ustedes hacen catequesis de la muerte y no logran desmitificar a la muerte, es mala catequesis. Cristo murió porque quiso. Oblatus est quia ipse volunt. La muerte es voluntaria siempre. Aun cuando el animal que somos se resista, el hombre entiende que la única forma de sobrevivir, digamos de resucitar, es morirse. Si el grano de trigo no muere, ya lo he dicho antes. Si yo me quedo de 7 años, seré de 7 años, pero todo el futuro ya está comprometido. Ya nunca seré de 30. Si un hombre no muriera, sería eternamente mortal, lo cual quiere decir que iría siempre buscando metas que no encontraría. Morirse, por tanto, es saber hablar de la muerte de una forma como San Juan de la Cruz, ¿no? Morirse es, pues, morirse porque uno no se muere. Esto es morirse. Pero morirse porque uno se muere no es morirse. Esto es entrar en la resurrección. La resurrección, por tanto, es que el hombre por primera vez tendrá el cuerpo que a lo largo de toda su vida se ha construido. El cuerpo del hombre resucitado, el cuerpo, siguiendo a Platón, pero se entiende, ¿verdad? El hombre que nacerá en la muerte es el hombre gavilla, es una gavilla de todas las experiencias. Y en el hombre que nace en la muerte, todo aquello que en el hombre ha quedado muerto con la historia, revive. Todo lo que yo soy se me dará por primera vez acumulado en el resucitar. Yo hoy soy de mis años, pero no soy el de 15. Entonces sí, todo en mi ser cabrá. Evtuchenko dice así. Fíjense qué hermosura, porque es Dios que acude a la muerte, ¿no? Uno muere y al morirse, digo que se despide del último hombre que ha sido y le nace de forma definitiva el hombre que a lo largo de su vida con sus manos ha ido construyendo. Dios ama algo más que las moléculas que en el momento de la muerte se encuentran en el cuerpo. Los que dicen el cuerpo resucita, pues tal, lo entierran y a los 1000 años resucita el mismo que murió. No, Dios ama algo más en mí, en mi cuerpo, que las moléculas de mi cuerpo cuando yo muero.
seres materiales. Pues si admites esto, esto es de Stuchenko. Si admites esto, verás lo que sucede. Dios ama algo más que las moléculas que en el momento de la muerte se encuentran en mi cuerpo. Ama Dios. Un cuerpo marcado por el cansancio, pero también por la nostalgia insatisfecha de un largo peregrinar, a lo largo del cual ha dejado muchas huellas tras de sí en un mundo que se ha hecho humano en virtud de dichas huellas. En la muerte, yo por primera vez sabré por dónde pasé y quiénes son los que ponen su pie en la huella que yo dejé. Y me enteraré por primera vez que detrás de mí, al haber pasado yo, las cosas ya no son igual que antes. Con los tontos pasa que pasan, las cosas quedan igual. Pero la gente que pasa, como toca, deja detrás de sí un remolino que purifica el alma. Y detrás de uno se está mejor. Esto pasa siempre cuando te enamoras, por ejemplo. Después que ha sucedido algo, un vendaval en tu vida, las cosas ya no son nunca jamás como antes. Has descubierto un mundo nuevo. Después de una catequesis bien hecha, evidentemente las cosas ya para siempre no son como antes. Es lo que debemos pretender. A lo largo del cual ha dejado muchas huellas tras de sí en un mundo que se ha hecho humano en virtud de dichas huellas. Y por tanto, resurrección del cuerpo significa, fíjense que intenta una definición ahora, ¿bien? El muerto ha muerto y en aquel momento resucita. Cuando tú mueres, ya Dios te da el cuerpo para siempre y entras en la eternidad. Cuerpo y alma, claro que es un cuerpo espiritualizado, evidentemente, ya lo ven. El cuerpo material de que estamos hablando es totalmente incapaz de recoger en sí todo lo que estoy diciendo. Por eso, resurrección del cuerpo, ¿qué va a significar esta resurrección que se da en la muerte? Resurrección del cuerpo significa que, para Dios, nada de todo ello ha sido en vano. Nada de toda mi vida, ni una lágrima, ni un llanto, ni un cáncer que he tenido. Nada. La resurrección del cuerpo significa que nada para Dios ha sido en vano en mi vida. Porque Dios ama al hombre, no al alma, al hombre. Él ha recogido todas las lágrimas, y ni una, ni la más mínima sonrisa se le pasa inadvertida. Resurrección del cuerpo significa que el hombre no recupera en Dios únicamente su último momento, sino toda su historia. Y que al amasar nuestro cuerpo de forma definitiva entre los dedos de Dios, no se pierde ni un grano de arena de lo que hemos sido. O sea que en la resurrección somos, por primera vez, el hombre que queremos ser. Y esto sucede en el momento de muerte. Como ven, es fácil de decir. Lo que pasa es que hay que preparar el territorio y así perderle el miedo a la muerte. Resucitar es que por primera vez en toda nuestra vida, la muerte es la vida ya definitiva, la resurrección, seremos el hombre con el cuerpo capaz de todas las relaciones que al ir muriendo en la vida hemos querido que se dieran en nosotros. Capaz de amar como hoy y como a los 15 años y como a los 2. Capaz de sonreír como hoy, como a los 80 años y como a los 2 años. Capaz de vivir en familia como cuando éramos niños y cuando estudiábamos que echábamos de menos a la familia. Capaz de ver a Dios en la vida de los demás, tanto si son enemigos como si son amigos. Y sobre todo, creyendo que a lo largo de todo lo que hacemos en la vida, estamos construyendo un cuerpo en el cual todas las experiencias nuestras serán recogidas y además todas las experiencias de los que han hecho de nuestra vida un empujón hacia la meta. Así que para Dios, que es el resurrector, el que resucita de entre los muertos, no se le escapa ni un grano de arena. Una lágrima, un sudor, un quejido secreto, una ilusión no realizada, una flor que se ha mustiado, un amigo que se ha ido, o una sonrisa que se perdió en la infancia cuando teníamos 2 años, todo esto será recogido para siempre en nuestro cuerpo resucitado. Como ven, se puede hablar bien, si se tuvieran palabras justas, de la mortalidad del hombre que muriéndose construye su propia vida eterna, que se llama la resurrección. Gracias por la atención. Espero que no nos queramos morir todavía, pero que sí, por lo menos sepamos que nos espera una hermosísima historia.